El neoliberalismo en México está vinculado a procesos como el del narcotráfico, que poco se hace esa relación, ¿no? Porque existen condiciones, yo llamaría, de desesperanza social para amplios sectores de la población. Entonces, a partir de ese ambiente, pues tienes un espacio propicio para que la vida que te ofrece el narco, que es una vida que puede reducirse a 3-4 años, te parezca atractiva, ¿no? Siempre hay la promesa de crecimiento económico, siempre. Y siempre se dice que es la forma en que se logrará eficacia y que los mercados asignen correctamente los recursos y que finalmente vamos a alcanzar el bienestar por ese camino. Esa es la regla que se nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo y es la regla que nunca se va a cumplir. O sea, es que eso hay que decirlo con todas las letras. Por ese camino nunca vamos a alcanzar crecimientos sostenidos que permitan mejoras en las condiciones de vida de amplios grupos de la población. Podría ser pensable una articulación para desarrollos tecnológicos en materia petrolera. ¿Por qué? Porque tenemos en el continente una gran cantidad de empresas que trabajan en esta actividad industrial. Varias de ellas siguen teniendo participación estatal. Algunas han logrado ciertas recuperaciones y todas están enfrentadas a desafíos tecnológicos y que entonces la manera de buscar una articulación es probablemente atacar juntos esos desafíos tecnológicos buscando nuevos beneficios, ¿no? Mientras unos van, otros regresan, para decirlo de esa manera, ¿no? Chile parece que va, pero Bolivia está claramente regresando, ¿no? Bolivia nos recuerda a todos que los 70s están presentes, ¿sí? Y que los Estados Unidos siguen siendo lo que siempre han sido, ¿sí? Y que los ejércitos también siguen siendo lo que siempre han sido.